Bienvenidos a su programa Finanzas con Humor. Tenemos aquí a Joni Estrella. Hola. Y Ernesto Jiménez en la <laughs> aclamada pedida y reclamada hora del gurú. Eso es el cariño, Juan Carlos. Es recíproco. No, Muchas personas me Muchísimas lo dicen, que es la sección preferida, favorita, favorita del programa. Wow, qué bonito. Y gracias amigos y amigas. Qué, qué gran lindo, honor gurínche. trabajar con mi hermana Joni Estrella y un hombre que admiro bastante y que es un ejemplo para nuestra sociedad gracias. como Juan Carlos Hilbert. Ah, ah, es, Mire, yo. Oh, es oh. así, hermano. Gra gracias, Ajá, sí. gracias. Es así gracias. que sí, es lo así. mereces. Gracias, Mire, gracias. Nosotros somos muy cuidadosos con este segmento cuando tratamos temas contra porque la lógica de este espacio que Juan Carlos gentilmente nos confiere es llevar conocimiento y dentro de ese trabajo intentamos cometer la menor cantidad de errores posibles porque queremos edificar, queremos educar. Por eso cuando traemos temas vinculados a posibles estafas presuntas estafas, lo hacemos con el mayor respeto y cuidado que se pudiera hacer. ¿Por qué decimos esto, Juan Carlos y Joni y amigos que nos escuchan? Porque pareciera que se ha desvelado otro nuevo esquema de estafa utilizando las nuevas tecnologías financieras, como es el caso de las criptomonedas. Estamos hablando del señor Jairo González. Él es el presidente de la compañía Harvest Trading eh, Group y, Har y Harvest Trading Cap. Es, tienen tres registros distintos. Y este señor ha sido invitado por la periodista Nuria Piera, muy conocida en República Dominicana. Es una periodista de investigación que ha también revelado casos importantes de corrupción a nivel administrativo. Ernesto, público. que a veces me pregunto, ¿qué haríamos, ¿qué haríamos nosotros como país sin una Nuria, sin una, una Alicia? Alicia? porque eh, han puesto sobre Edith el tapete Febles. muchos Edith, Edith feble fantástica eh, todas estas eh, no mujeres. está alta gracia alta gracias a la ZAR, tenemos muchas estrellas muchas muchos y muchas periodistas. Pero que han puesto estos temas sobre el tapete. Que sacan de temas delicados, uh -huh. inclusive ponen en riesgo hasta su integridad física, sí. sus vidas, pero les rinden un gran servicio a la sociedad. Entonces, le invitamos a que vean esa conversación que tuvo Nuria Piera con el señor Jairo González. Pero por nuestra parte, aprovechamos este escenario para nueva vez insistir en una advertencia importante que venimos haciendo desde que empezamos a trabajar comunicación hace ya 10 años. Y es que Tengamos cuidado con estos señores y estas señoras que vienen con cantos de sirena, que vienen creyéndose mesías, que vienen con discursos muy bonitos, a veces entrevesados con palabritas rebuscadas para intentar finalmente engañarnos y disponer de nuestros recursos a costa muchas veces hasta de la vida de aquellos que se dejan convencer y terminan siendo estafados. Ernesto, ¿por en qué el... la gente, independientemente de que se le diga una y otra vez sobre este tema, ¿Quiere seguir creyendo? ¿Quiere seguir creyendo o, como has mencionado, entiende que porque son los primeros van a poder estafar al estafador? Hay un anhelo legítimo, que es el anhelo de bienestar, el anhelo de mejorar nuestra condición material de existencia. El tema es cuando ese anhelo se encamina de forma incorrecta, uh -huh. pensando que el dinero se puede obtener de manera sencilla y fácil, cuando la historia demuestra que no es así miles de casos de experiencia de éxitos, como es el caso de Joni Estrella, que gracias a Dios es una mujer exitosa, como es el caso de Juan Carlos Gilbert, que gracias a Dios es un hombre exitoso, y miles, millones de casos más de seres humanos que han logrado éxito a nivel económico, reafirman lo que todos conocemos, pero nos queremos hacer los ciegos y los sordos, y es que para obtener dinero hay que trabajar. Para obtener dinero hay que tener conocimiento previo. Necesariamente conocimiento con una licenciatura de una universidad. No, no he uh -huh. dicho eso. Uh -huh. Pero sí conocimiento. ¿Obtenido dónde? Estudiando en Internet. Válido. Comprando libros, válido. A nivel técnico. Viendo a nivel técnico muchos videos en YouTube que le enseñó a usted a invertir, válido. Pero buscar conocimiento para luego producir dinero, hasta de manera ilegal, algo que no recomendamos. Pero señores, hasta producir dinero de manera ilegal es duro. Hasta para eso hay que trabajar, si no pregúntenle a Pablo Escobar. Entonces, en el caso de Jairo. Y ese es el tema, Honey. Queremos mejorar, pero lo queremos hacer rápido y fácil, uh -huh. menoscabando el esfuerzo que se necesita para producir dinero, hasta de forma ilegal. Hay que trabajar. No lo recomendamos. Lo que quiero es poner el ejemplo. Más de 50 personas ya han mostrado y han presentado su denuncia ante las autoridades dominicanas en contra de esta compañía creada por el señor Jairo González, repito, llamada Harvest Trading Group, Harvest Trading Cap, Harvest Trading. ¿Y por qué es importante que veamos este caso? Les invitamos nueva vez a ver el reportaje de, de Nuria Piera. Porque amigos, a mí me llegan diariamente, Juan Carlos Joni, decenas, decenas, más de 10 casos diarios con nombres distintos de compañías que pudieran representar una estafa y digo pudieran, digo presuntamente porque hay un tema de ley uh -huh. por el que nos tenemos que proteger. La estafa se termina demostrando ya con la sentencia de un juez. Ahora, usted lo sabe, cuando a usted le robaron su dinero, usted lo sabe, pero yo como comunicador ni nosotros podemos venir acá sin pruebas a decir que tal o cual es un estafador. Pe pe pero un momento, un momento, Honey, Pero hacemos la advertencia. ¿Necesitas tú atrapar a tu pareja para saber que te está siendo infiel? No, para nada. Exacto. Pero, pero yo no puedo venir a decir acá, <laughs> sin pruebas, que tal o cual. No, claro, porque es hay que infiel. protegerse. Claro, tú, eh, claro. Lo que pasa es que sí, tiene que utilizarse esa palabra porque tú no puedes avanzar. Claro, es correcto. Somos medio serios, somos medio serios. Sí, claro. pero honestamente, Juan Carlos. Pero son Carlos, estafas. Son unos estafadores. <laughs> son unos estafadores, ladrones. Pero mira, a uno le molesta mucho, Juan Carlos, porque uno. El otro día utilizamos esta palabra. No Corruptos, me... degenerados. A mí no me gusta decir la palabra, no, que son unos brutos. Porque el ignorante es que. Sí, son no, brutos también lo que se deja, pero Luego, eh, lo hemos dicho un millón de no veces. No, a eso vamos. O sea, el que tú puedes ignorar una situación, claro. pero yo siento que ya con los medios, con los canales de YouTube, con, con todo lo que ha pasado con las redes sociales y estos programas especiales que se han hecho, ya se ha hablado demasiado del tema. Es como que si usted no lo quiere saber, es porque a usted, honestamente, no le interesa, o como ha dicho innumerables veces el gurú, es que usted se ha portado como una mala persona que sabe que le van a hacer eso a otros si usted entiende que siendo el primero usted sí va a obtener su dinero para atrás que Entonces ha pasado es así y en este caso, el señor Jairo González, como muchos otros que me envían en las redes, está sometido por la justicia dominicana, está siendo investigado debido a que pudiera, repito, pudiera estar involucrado en una estafa que pudiera superar los 20 millones de dólares. Ernesto, lo denunciaron a él. La ya, ya, denuncia. y sí, y, y ya las autoridades han anunciado que lo están investigando. ¿Y por qué estas personas... Dan la cara, siguen dando la cara, como exponiéndose y como queriendo decir y dar confianza de que ellos no se están escondiendo. Hay, hay, hay algo que está pasando y por eso estos bloques son importantes, y es que se está haciendo más sofisticado y más técnico el esquema de engaño. Okay. Conforme nuestra sociedad también se va desarrollando, va evolucionando, conforme vamos aprendiendo, hay mucha gente que ve Finanzas con Humor y ha aprendido muchísimo con Sara, con Juan Carlos, con Joni, con Manolo, con Ernesto, con, Fausto, con Ernesto, con el, el Guru, gracias hermano. Con todo, con todo el equipo, con Chulo Wey, con todo el equipo que conforma Finanzas con Humor. No se me quedó nadie, ¿verdad? No, no, no es el Automata. Sí, Pedro, mencioné, Pedro Casals. Ay, y y Ay, mi hermano, el cuarto no base, por el Casals. pelo largo. Entonces, sí, no, por eso pregunto, porque uno cree que lo mencionó y no lo mencionó. Sí, bueno Todo que este equipo dicen. hace un trabajo de formación, entonces la gente va aprendiendo. Hay muchos otros amigos y hermanos que en las redes sociales también están haciendo un buen trabajo. Tenemos el caso de Marciano, que en este, en este caso en particular, les invito también que vean sus videos. O sea, en el caso de, de Jairo González, que Marciano fue muy incisivo. Y estamos aprendiendo, estamos avanzando. Entonces, para poder engañarnos, tienen que hacerlo ya de manera un poquito más profesional. Uh -huh. Tienen que buscar más elementos que le den una aparente legitimidad. Uh -huh. Y pareciera que eso se trata también en el Incluso caso de Harvester. Hasta con Harvest contratos, Perichard. Ernesto. Hasta con contratos. El señor Jairo González, escucha esto, Juan Carlos. Te firmaba en un contrato que te iba a dar un rendimiento en donde tú ibas a poder obtener nueva vez tu inversión inicial en un periodo no mayor de cinco o seis meses. Por contrato, él te estaba garantizando un rendimiento fijo. Yo quiero aclararle algo para que, yendo a la parte, como dice Ernesto, la parte, esto no es académico, pero esto es práctico del mundo real. Sí. Uh -huh. Cuando yo voy a hacer una inversión, el tiempo ideal que se espera que usted recupere esa inversión, lo que llaman el retorno a la inversión, uh -huh. anda por los tres años. Uh -huh. Cuando usted reduce. Los tres años, es decir, dos años y medio, dos años, año y medio, eso es algo extraordinario. Cuando se va a cuatro, cinco años, está por encima de lo normal. Sí. Yo he dicho aquí, dije en un programa anterior, que mis negocios, mi, yo tengo un par de, de negocios de, por la gracia de Dios, no por, no por nada más, sino por su gracia. Y lo, mis dos principales negocios han llegado a un nivel no recuperar la inversión. Break-even, es decir, ya. Eh, sosteniéndose uh -huh. ellos mismos, uh -huh. no generando pérdidas, saliendo de rojo, como usted le quiera llamar. Cinco años. Exacto. Cinco años. Wow. Entonces es el mundo real. Cuando viene alguien y te dice que en seis meses tú vas a recuperar una inversión, señores, ya, ya, tienes que aprenderte a levantar una banderita roja. Uh -huh. Perdón, Ernesto. No pues es sigue. así. Y qué bueno que lo tiene. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, obviamente. Usted puede montar un negocio pequeño, de informal, de un puesto de fruta, cosas así que usted va a recuperar probablemente meses y si es otra historia. Claro, porque también depende el monto o el volumen de la inversión y qué tipo de negocio. Ciertamente hay que entender la lógica de la inversión, cómo funciona. Cuando uno es un economista un poco conservador, uno siempre recomienda apelar al ahorro y usar el ahorro como base a la inversión. Excelente. Hay instrumentos Buenísimo. sofisticados claro. en donde se puede usar el crédito de manera extraordinaria para generar retorno. Pero cuando hablamos de inversión a nivel básico, tenemos que hacer un sacrificio previo, empezar un, una línea de trabajo con disciplina, señores. Eso es importante. Tenacidad, organización y disciplina, esperando que ese retorno empiece a superar la inversión inicial en un tiempo que no necesariamente va a ser corto. Tenemos que inclusive tener planes de contingencia para iniciar entendiendo que vamos a tener pérdidas. Eso debe estar dentro de la organización. Exacto. Y luego ya, cuando pasen esos tres años, dos años, si usted es muy exitoso, hay gente que sí, en seis, siete, ocho meses recupera su inversión inicial, entonces empieza a ver las ganancias. A partir de ahí ya la inversión toma otro sentido y puede empezar a multiplicar hasta de manera mucho más rápida el dinero que en principio usted le había dedicado el, el, a ese negocio. Otro paréntesis rápido, señores, perdone un minuto, Tesla. Es Señores, problema. la, capitaliza, la capa, capa, capitalización. capitalización del mercado de Tesla. Uh -huh. Usted junta a todos los 10 principales fabricantes de automóviles del mundo y equiparan la capitalización del mercado de Tesla. Y Tesla duró más de 10 años perdiendo. Uh -huh. sí, Obviamente, eso es calculado. Eso porque yo claro, es porque ellos no los reinvertí. Es claro. un señor como Ernesto, un eco en base hay académica de economía. Eso no es tirando. Ahí, sí. Pero algo que pasa con los negocios, Ernesto, y es un tema que después lo tenemos que hablar para lo que es invertir. Señores, todo el que eh, hace un negocio. Tiene una idea en la cabeza y eso me pasa a mí a todo el mundo. Es así. Y, y algo muy importante que tú acabas de decir, Ernesto, usted tiene que tener una previsión para el peor escenario. Uh -huh. ¿Cuándo el mejor escenario? Pero tiene que planificar y ver, ok, yo espero que esto a los dos años ya. Pero ¿y si no, exactamente. ¿Qué es lo que tú acabas de decir? Usted debe tener un ahorro y debe tener previsión, uh -huh. porque lamentablemente una gran cantidad de los negocios que se emprenden. Fracasa. Pero la semana pasada llega, llega un joven a mi oficina y me habla de Gurú, pero mira, esto no me está funcionando, ¿qué puedo hacer? Ayúdame ahí. Y yo le pregunto, entre muchas cosas, ajá, y dime, ¿cuánto tiempo tiene el negocio que no te está funcionando? Dos meses. <laughs> pero Dios pero, mío. Pero por Dios. <laughs> pero hijo mío. <laughs> por favor. ¿Cómo quedó? O sea, ¿qué, qué, qué tú estabas pensando? Y, y es algo, y es muy importante, gracias Juan Carlos por este, por este aparte. Pero volviendo al tema de Jairo. Señores, miren, entiendan también lo siguiente con el asunto este de criptomonedas. Miren, sí, hay ejemplos que hemos entrevistado inclusive aquí de hombres y mujeres que han tenido mucho éxito en, uh -huh. un, en un tiempo relativamente corto. Pero resulta que esos ejemplos tienen dos cualidades que estos estafadores no tienen. Dos, muy se, entre son? muchas otras. Primero, mucha educación. Fíjense a los que hemos entrevistado acá que saben de trading uh -huh. y que han hecho mucho dinero. Esos tipos estudiaron y conocieron el negocio. Inclusive pasaron por periodos de prueba y error en donde llegaron a perder mucho dinero. Pero en segundo lugar, lo hicieron ellos con sus recursos, utilizando directamente ellos sus inversiones, no cogiendo el dinero de los demás dizque, para devolverle el retorno. Aquí no ha venido nadie que nos diga que en un año o en dos años triplicó, cuatripli, cuadruplicó o lo que sea sus inversiones, dizque, porque se lo dio a un señor y que él de manera legítima, ojo, eh, de manera legítima se lo devolvió. ¿Cómo esto ha podido suceder? Con esquemas Ponzi, en donde el mismo dinero de los inversores se lo han devuelto a los primeros que entraron al esquema, pero resulta que la base en el fondo se queda enganchada y ahí viene el problema cuando surgen las demandas. Eso le está pasando a Jairo en este momento. Su compañía, que en principio cayó en el mismo error, porque ese es el tema de... 30% de retorno mensual. Yo no entiendo cómo hay gente que todavía entra en eso. Y yo insisto. Anual no existe, señores. Es eh, que ni eh, anual. Eh, en trading, pero ya son inversiones de muy alto riesgo. Porque ni siquiera existe anual. Y les digo. Y algo. le a usted hablar eso mensual. Ya usted lo tiene que saber. Otro punto. Bernie Maros. cuánto eh, Bernie Madoff, ¿cuánto ofrecía? Anual en un esquema de estafa. Entre 12 y 15. En un esquema de estafa. Señores, ahora mismo hay títulos. Wow. En el, mercado, en el mercado de valores dominicano, usted puede ir títulos de renta fija que están dando un 12% y mucha gente no lo sabe. Ahora mismo en el mercado no, yo, dominicano, no, yo, le invito a que vaya. Ernesto, yo coloqué un 16%. A, la semana pasada yo lo dije, de del Banco Central, de la subasta. Tú me lo dijiste. Obviamente. Sí. Eh, pero se consigue un 12 un 14. Sí, sí, y sí, es un momento mismo. de hacerlo, porque ya viene, va a venir, donde esos, esas tasas van a bajar. Sí. Entonces, es un, es un este momento es un muy de momento. muy alta tasa, precisamente sí, yo, para usted ir. Por usted estrella, es. para usted ir colocar por sí, claro. estrella un dinero y eh, unos certificadillos. Oye, 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 oye. Unos certificadillos. Un o sea. rendimiento. Eso vamos a hablarlo con un barbecue, que así yo lo entiendo mejor. Que es, que es <laughs> extraordinario. Es por el momento de altas tasas que está viviendo el mercado mundial. <laughs> okay. Esto Va a pasar, Exacto. pero un retorno de 16 Eso es eh. fijo, garantizado por el estado. Mi negocio no lo dan 16 neto, mi empresa no lo da no, 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 lo no lo dan. Por eso cuando yo tuve esa conversación con Juan Carlos la semana pasada, de inmediato llamé a mi broker. Miren, por otro punto, gracias, señores. Nosotros tenemos la página web de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Valores. Aquí le estoy hablando a los dominicanos. Ahí usted puede buscar quiénes están registrados, quiénes tienen el aval estatal para ah. utilizar los fondos que usted les confiere a ellos. Entonces, vamos a protegernos. Y nueva vez, cuando usted, un tipo o una tipa, le habla de un rendimiento extraordinario y no tiene aval de nada, es porque probablemente no es cierto. Se puede tratar de una estafa. Y si usted cree que es el más tigre de todos, que es más tigre que el Licey, y usted dice no, yo más soy un león, le león que le he cogido, yo estoy entrando de primero. Entonces usted es un perverso por dos razones. Primero, va a ser, pudiera terminar siendo un tonto porque pudiera terminar siendo engañado. Segundo, pudiera terminar siendo parte de un esquema que es ilegal y criminal porque puede ser penado por la justicia. Y tercero, usted está participando en algo que le va a ocasionar mucho dolor a mucha gente, incluyéndole a usted. Así es. ¿Qué incentiva a un ser humano a participar de eso? Yo personalmente no comprendo ese grado de maldad y hasta cierto punto de estupidez. ¿Qué sucedió entonces? Seguimos con Jairo. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver en las redes sociales a un cantante llamado Robert Green, que uh -huh. me parece que Johnny lo conoce, Él es el vocalista de una banda cristiana llamada Barak. Para que vean hasta el punto de sofisticación que están llegando esos entramados que logran engañar a gente que tiene, claro. que tiene educación. El uh -huh. dicho por él mismo en las redes sociales, él depositó 200 mil dólares en la compañía del señor Jairo González. No le, no le han devuelto un peso. Hasta el momento perdió esos 200 mil dólares. ¿Por qué se destapa la alarma? Por si no lo, si no lo dije ya. Pues resulta que desde junio. Del año pasado cesaron los pagos de dicha compañía. Ahí la gente se empezó a dar cuenta y terminaron al día de hoy demandándolo ante el Estado Dominicano, ante las autoridades judiciales de nuestro país. Para ir cerrando entonces, señores, esto lo hemos visto una y otra vez. Conocemos el esquema. Hay muchos mantequillitas. Porque a Jairo le están diciendo ahora el nuevo mantequilla. No es que es él nada más, es que hay muchos nuevos mantequillas. Y mantequilla ni siquiera inventó el esquema. Es que hay muchos estafadores que están utilizando el desconocimiento de la gente en las nuevas tecnologías para engañarlos con palabritas rebuscadas, con rendimientos extraordinarios, con palabras hasta de fe. Esa es otra característica wow, que usan tenemos. que el nombre que estar de pendiendo. Dios en vano. Usan el nombre de Dios en vano. O sea, que no solo les va a castigar la justicia terrenal, sino que la justicia divina también les tiene su espacio para engañarle a usted. La pregunta es a usted, ¿qué más necesita para entender que el dinero no sale de los árboles, que no se crea de se manera lee. fácil se y lee. que estos tipos que le otorgan el cielo en la tierra es porque no lo tienen ni siquiera para ellos y lo que quieren es hacerse rico en base a su dolor y en base a su dinero? Por favor, a despertar ya y a viralizar este tipo de segmentos. ¿Por qué? Porque el gurú le interesa eso. El gurú no le interesa el sonido. El gurú lo que quiere es aportar. Y muchas veces le damos el retweet, le damos repost a una tontería porque nos da gracia. Eso está bien, eso es válido. Nos dio risa. Pero también hagamos este, esta colaboración social y videos que llevan conocimiento e información que puede a usted prevenirle y a usted protegerle de un posible engaño que puede poner en peligro hasta su patrimonio. Uh -huh. Vamos a viralizar, vamos a llevar, vamos a difundir este tipo de información que sirve de ayuda a los demás. Gracias por el apoyo, queridos amigos, y por la paciencia de Juan Carlos y, y Joni, que me dejaron hablar demasiado. Hoy. No, 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 no. Lo que pasa no. es, Guru, que es importante eso que, eh, que has dicho. Y los que no han visto el reportaje de Nuria Piera, por favor que lo busquen. Por favor. Y de verdad que ver cómo estas personas se exponen como tú mencionas para poder. Eh, captar la atención de gente con educación y personas que tienen cierto sí. tipo de inteligencia, ya están haciendo estos esquemas más formales y de esa manera entonces están envolviendo al ciudadano. Pero tengan mucho cuidado, señores, todo conlleva un proceso y eso tenemos que saberlo. Queremos un resultado, pero sin el proceso es imposible. Excelente. Así es. Muchas gracias. Juan. Así es. Gracias, Gorichi. Gracias, señores. Nos vemos en la próxima entrega de su programa Finanzas con Humor.